En esta ocasión hablaremos sobre la basura que se genera en la Ciudad de México. Serán transformadas en energía y carbón. Pero antes de iniciar, te invitamos a que te suscribas al canal y compartas nuestros contenidos, con el fin de que más personas se enteren de los proyectos que se desarrollan en México. La planta de carbonización hidrotermal en Bordo Poniente, el proyecto realizado en conjunto con la UNAM, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía, transforma la basura orgánica en electricidad y pellets de carbón vegetal. La planta de carbonización hidrotermal en el Bordo Poniente tiene un 90% de avance, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al afirmar que el proyecto demuestra que con la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la transición energética es posible. En un recorrido de supervisión, la mandataria capitalina detalló que por la planta de carbonización hidrotermal se transforma la basura orgánica en electricidad y pellets de carbón vegetal de cero emisiones de gases de efecto invernadero, la cual forma parte del eje Basura Cero del Programa Ambiental y del Cambio Climático en la Ciudad de México. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que la planta de carbonización hidrotermal se desarrolla de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. El investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM y coordinador del proyecto, Luis Agustín Álvarez, señaló que la planta de carbonización hidrotermal tiene la función de aprovechar los residuos secos a través de un proceso de gasificación para generadores eléctricos, así como residuos húmedos que serán convertidos en carbón. Además dijo, estamos construyendo una planta que tendrá la capacidad de procesar 72 toneladas de materia orgánica húmeda al día y otras aproximadamente 25 toneladas de materia orgánica seca, de tal manera que podamos procesar cada uno de estos tipos de materia orgánica con el proceso que mejor le queda. En esta planta por primera vez se tiene una instalación de gasificación y una instalación de carbonización termal, fue lo que precisó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La inversión en la fase 1 de la planta de carbonización hidrotermal es de 300 millones de pesos, la cual inició en el mes de julio pasado y se prevé inicio operación en el mes de octubre próximo. Aquí donde nos encontramos es el llamado Bordo Poniente. Aquí en Bordo Poniente es donde durante muchísimos años en un relleno sanitario se depositó la basura de la Ciudad de México. Había varios rellenos sanitarios, después quedó este relleno sanitario. Se cerró el relleno en 2009-10, debe haber sido, y quedó la planta de composta exclusivamente. El resto de los residuos sólidos de la ciudad, en un proceso de separación que iniciamos desde que fui secretaria de Medio Ambiente, cuando el presidente fue jefe de gobierno, se va principalmente a otros estados colindantes de la ciudad. Una parte se recicla y otro se va a otros estados. Entonces aquí este olor que sentimos pues es de esta planta de composta, que es un proceso que se hace para poder producir esta basura orgánica en composta. Nosotros desde que llegamos tomamos la decisión de hacer un proyecto ambiental y de cambio climático en la Ciudad de México.
entre uno de los ejes de este proyecto, o dos de los ejes fundamentales, uno tiene que ver con reducir la cantidad de basura de disposición final a la mitad. Llevamos el 25% de reducción. ¿Cómo lo estamos logrando? Fortaleciendo el reciclamiento de basura. Hace algunos meses, ya no sé, Jesús, cerca de un año más o menos, inauguramos una planta de separación de basura de cerca de 1,000 toneladas en la zona de Vallejo, que en un proyecto del propio gobierno de la ciudad recicla pues más de 1,000 toneladas, y los residuos se venden a distintas áreas, y esta es la parte de la basura o de los residuos sólidos de la ciudad que es la parte no orgánica, que es reciclable. El gran tema pues es este reciclamiento de la basura orgánica, y ahí fue donde decidimos hacer este proyecto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Pues consiste en transformar la basura orgánica, los residuos sólidos orgánicos, en electricidad y en carbón. Ese es este proyecto. Se llama elegantemente planta de carbonización hidrotermal. Pero lo que hace es la basura orgánica convertirla en electricidad a través de gasificación y en pellets de carbón. Carbón vegetal. ¿Qué se puede hacer con ese carbón vegetal? Pues muchas cosas. Se puede enterrar, y eso ayuda porque se captura el CO2 de la atmósfera y queda capturado, o se puede quemar en carboeléctricas de Comisión Federal de Electricidad o en plantas cementeras. ¿Qué ventaja tiene? Pues una gran ventaja, porque el carbón vegetal tiene emisiones de CO2 cero. ¿Por qué? Porque cuando toda la basura orgánica, digamos, viene de, en algún momento, de un proceso de fotosíntesis. Entonces, ¿qué es la fotosíntesis? Captura CO2, si nos acordamos de nuestras clases de primaria, secundaria. La fotosíntesis captura CO2, las plantas verdes, produce oxígeno, y digamos que el carbono que queda pues se convierte en celulosa, sea en árboles, sea en vegetales, en fin. Tiene la virtud de que si toda la basura de nuestro país, de la Ciudad de México, se hiciera a través de estos procesos, permitiría la generación de electricidad en la parte base de la curva de despacho. Recuerdan que el gran problema de las energías renovables es que son intermitentes, la solar, la eólica. Entonces, para sustituir parte de los combustibles fósiles de la base y poder generar 8,760 horas del día, o con su época de descanso de todas las plantas, pues permitiría sustituir una parte de los combustibles fósiles por energía limpia que proviene de la basura en la parte base. Esto no solo lo sabe el Instituto de Ingeniería de la UNAM, no solamente es un proyecto del gobierno de la Ciudad de México, sino que este es un proyecto de la Secretaría de Energía del Gobierno de México y de Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué quiero comentar con respecto a esto? Bueno, primero, que agradezco la visita de las y los diputados. Segundo, que es falso que la reforma eléctrica que ha presentado el presidente de la República esté fomentando los combustibles fósiles o las energías sucias. Y esta es la demostración de que nosotros creemos en la transición energética, pero que esa transición energética no puede pasar por encima de la soberanía ni del fortalecimiento de la empresa eléctrica nacional, que es Comisión Federal de Electricidad. Todo lo contrario, la transición energética tiene que ser parte del fortalecimiento de la empresa eléctrica, de Comisión Federal de Electricidad, y tiene que ser parte de un proyecto de soberanía energética y un proyecto
de beneficio social, de justicia social. Si no, no sería un proyecto de sustentabilidad energética. Así que esta es una demostración de que creemos en las energías renovables y de que lo estamos desarrollando en conjunto desde el gobierno de la ciudad, junto con Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.